el boletín ya para el día de hoy? ¿Usted se lo mandó al control? Bueno, ¿lo sí, tenemos el boletín está allá? Listo. Vamos a ver si lo tienen listo ya. No, te lo mandé a ti, pero se lo puedo reenviar. Ah, pero vamos. Porque para ver cómo está la situación del COVID-19. El boletín, ya boletín 189. Vamos a ver, porque sí, ya veo que suman dos nuevas defunciones. Si así estamos súper bien con las nuevas defunciones. O sea, que es excelente lo que está sucediendo con el COVID, aunque no podemos bajar la guardia, no nos podemos descuidar. No. Yo he dicho aquí que el COVID ha sido precisamente para nosotros los que creemos y también que rezamos por nuestro país y que mantenemos esa conexión. Y Dios ha bendecido a esta patria, la Virgen de la Altagracia, Nuestra Señora de la Mercedes, han protegido a este pueblo dominicano, porque, reitero, yo no he visto que ha hecho las autoridades para prevención del COVID. A mí que no me van a decir que a marearme, el toque de queda es lo único que se ha hecho, y eso se viene haciendo de la pasada gestión y las pruebas. Pero no hay un asunto que tú digas, bueno, ha impactado para que el COVID disminuya. El COVID ha disminuido solo, sin más nada. ¿Tenemos ya el boletín? 189. Sí, sí, okay. Sí, ya está. Vamos listo con el boletín entonces, Marisley Veloz, ¿qué le parece? Ok, boletín para este 24 de septiembre del año 2020. La situación a nivel nacional es la siguiente. Tenemos un total de infectados de 110.112 personas. Hay 385 casos nuevos. Un total de fallecidos de 2.076 personas. Dos defunciones nuevas al corte del día de ayer y un total de recuperados de 84.018 personas. Por otro lado, en nuestra provincia hay un total de infectados de 2.678 personas, cuatro casos nuevos, un total de fallecidos de 111, cero defunción nueva al corte del día de ayer, según el boletín, y un total de recuperados de 2.195 personas. La cantidad de pruebas para la emisión de ese boletín corresponde a 4.019, aún distante la cifra meta de 7.000 pruebas diarias del gobierno por el plan de salud que presentaron de prevención del COVID-19. El porcentaje de positividad corresponde a 17.10%, y el de letalidad 1.89%. Como bien indiqué al inicio, a la introducción, ayer Luis Abinader estuvo estableciendo un conversatorio con la Organización de las Naciones Unidas, y dentro de las cuestiones que se trataron, se trató el tema común mundialmente, que es el COVID-19, y el mandatario exigió a la Organización de las Naciones Unidas, que se le garantice todas las vacunas que van a salir, o la vacuna que puede salir, a todas las naciones. Y por otro lado, igualmente, el día martes, el presidente ruso, Vladimir Putin, sacó el pecho por la vacuna, que recordar que la rusa fue la primera que se patentizó mundialmente, y él se ofreció a emitir la misma de forma gratuita a todos los empleados y colaboradores de manera directa o indirecta de la Organización de las Naciones Unidas, porque él insiste en que la misma es segura y efectiva. Recordar que esta vacuna tiene el nombre de Sputnik B. Han habido ciertos criterios y cuestionantes en si realmente es tan efectiva como él quiere vender. Él insiste, y ante su alocución a la Organización de las Naciones Unidas la ofreció de manera gratuita. Así que hay que ver. Ya la vacuna de Estados Unidos, igualmente en conjunto con el laboratorio, está pasando lo que es la fase 3, que es la más importante, porque es en donde se emite de forma masiva. Así que hay que esperar. Bueno, así está entonces el mundo. Tenemos un trabajo de un resumen, una reseña de por qué se celebra hoy el Día de la Mercedes y cuándo se descubrió la Virgen y desde qué fecha República Dominicana la ha optado como su santa patrona. Me parece que desde 1844. ¿Tenemos el trabajo, señor director? Sí, está mandándose por WeTransfer. Ah, no ha llegado todavía. De enviarse. No, Ok, pues vamos allá a la pausa. Luego de la pausa, entonces coordinamos para colocar este video. Recuerden que esto es el toque del mediodía por Telenor, Canal 10, 310, 1014 de Óptimos Cables, Canal América y todas nuestras plataformas digitales. Hoy es jueves
24 de septiembre, día de nuestra patrona, la Virgen de la Mercedes. Y estamos en vivo desde Telenor para el mundo.